¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar, decirles que se queden en casa, que no salgan, que se cuiden del contacto con los demás. Mi consejo es que se queden en casa hasta que pase todo esto de la cuarentena. Siempre lávense las manos y lo que tengan sus pendones y sus palitos, pues pueden hacerse sus fichiguas y en la tarde pues volarlas. En el día de hoy vamos a hacer un diseño bien bonito. Le vamos a poner el color amarillo, transparente y negro. Vamos a hacer un video en el que vamos a responder una pregunta, que es que muchos quieren aprender a cómo forrarla. Parece como que se le hace muy difícil forrarla. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer el cuadro rapidísimo, voy a forrarla, voy a hacer un diseño bien bonito. Y cuando vaya a forrarla, pues voy a hacer un stop para decirle más o menos cómo pueden forrar su chuchigua. Así que vamos a empezar con este video, espero que les guste muchísimo. No olviden suscribirse, comentar ahí abajo y compartirlo en sus Facebook, en su Instagram, en su WhatsApp. Compártalo en todos lados y vamos a hacer que este video explote los límites. Así que ya saben, gente, empezamos. Gente, ya tenemos el cuadro hecho. Ahora la vamos a forrar. Bien, vamos a forrarla. Muchas personas me dicen que la forran y que no le quedan muy bien, que le quedan flojas. Para forrarla, vamos a hacerla así, gente. Miren cómo forramos. Para forrar, con la funda que vamos a colocar, le buscamos la forma de que nos quede todo dentro de los pendones, que nos quede toda tapada con la misma funda negra. Que nos quede toda tapada con la funda negra, sí. Ven. Y siempre percatarnos de que el pendón del medio, este, el doble, el que ustedes tengan ahí en medio, este de aquí, quede pegado de la funda, algo así. Ven, ella va así. Y el pendón del medio es el que va pegado de la funda. Siempre que ustedes no la forren así, que la forren del otro lado, va a quedar bandeada y cuando la vuelen se va a voltear la chichigua sola y va a quedar siempre floja. Entonces, lo que hacemos es que la hacemos de este lado y empezamos por el medio para que nos quede súper bien. Así que quédense atendiendo muy bien cómo yo la forro. Así que primero ponemos lo del medio, sí. Y luego vamos al otro paso. Vuelta. Para arriba. Y agarramos al otro lado. Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a forrar, la funda no se rompa así como se ve ahí, que se rompió con el pendón, ustedes ven ahí. Tenemos que tener ese cuidado porque si la hacemos así a lo loco se puede romper el mismo pendón. Así que lo que tenemos que hacer es, a ver si puedo enfocarle un poco, es cuando vayamos a jalarla, no subirlo arriba del pendón cuando vayamos a apretarla, sino dejarlo como ahí. Inmediatamente coger el mismo hilo rápido y darle vuelta antes de que la funda la rompa, antes de que el pendón lo rompa. Así que eso sería algo así. Ven, y ahí como quiera quedó un poquito afuera. Pero bueno,
ahora vamos abajo y aquí es donde la apretamos, que no nos quede floja. Aquí es donde la hacemos así, ven, con los dos pulgares y ahí queda bien apretadito. Hacemos así. Y ya la tenemos forrada. Este diseño se hace así, se hace de esta manera. A este le decimos el colale. Fíjense cómo se hace, fíjense bien cómo se hace. Una forma de hacer las aletas. Bueno gente, vamos a enviarle saludos a todos los que comentaron el último video, así que un saludo para Kendry, un saludo para Chichiguerros RD, un saludo, sigan a Chichiguerros RD, un saludo para José Luis Martínez, un saludo para Erickson Quevedo, un saludo para Karen, un saludo para Adam, un saludo para Evelyn Núñez, un saludo para Carlos Antonio, un saludo para Junior, Reinaldo, Wendy Polanco, Patricia, un saludo para Razor, un saludo para Porción de Todo,
un saludo para Números, Martínez, un saludo también para Todos Juegos, un saludo para Jesús, saludos para Xiomara, saludos para el Depre, saludos para Karen, saludos para Sabielito, saludos para Brian Mercedes, saludos para los hermanos TV, Jesús de la Rosa, Angebri, Cristian Blanco, Cari, Gary Brito, un saludo también para Jonathan Castro, VIP Refile, Albert Alonso, saludo también para Frandy, saludo para Carolyn, saludo para Alexander Santana, saludo para Popbeat, saludo también para Wilfried, saludo para todos los que han comentado, que son muchísimos, son tantos que no puedo enviarle saludo a todos, así que nada, espero que les haya gustado este video, que lo compartan con sus amigos, que siempre revienten los videos de comentarios para yo poder verlos. Y nada, espero que este video les haya gustado muchísimo y nos vemos en un nuevo video. Así que bye bye.